Hola, yo soy Clara Elena Cortés Díaz, docente de la Universidad Veracruzana, en el cual tengo 32 años como bailarina y estos últimos 10 años en la iluminación de ballet folclórico. Y hoy les quiero compartir un poco cómo ha sido esta dualidad. Bueno, primero vamos a hablar de la iluminación. Para tener que tengamos la iluminación, tiene que haber cuatro elementos. Uno es los planos, en donde ponemos todas las áreas, en donde puede ser centro-centro, centro-proscenio, centro-boca, en donde podemos enfocar a una pareja de bailarines, solistas, en donde el locutor, los músicos, etc. Por otro lado, también tenemos el guión. El guión es donde se ponen todos los momentos que son importantes para la escena y donde debe de entrar, ¡pum!, caer la iluminación en el momento exacto. Y sí, es donde podemos o apagar o prender. Y ahí es donde va diciendo, entra en tal momento, cuando entra. Entonces ahí hay que hacer un guión donde describe cada parte de la obra o del repertorio o baile o cuadro que se represente. Por otro lado es la iluminaria. Con ello debemos de saber con qué contamos, pues para poder, qué vamos a poder crear. Porque bueno, pues podemos pensar en crear algo muy complejo y a la mera hora no podemos, pero siempre hay que ser creativos para poder lograr y tener esos pequeños efectos para que el baile se vuelva atractivo, pero la mayor importancia es para que la iluminación le dé ese contexto, ya sea al baile, danza o son. Bueno, también el personal especialista que se encarga con la electricidad para conectar esos reflectores y para conectar las calles, para parchar, el que lleva la consola. Es muy importante ese equipo porque todos formamos uno para que se pueda dar la ejecución de los bailarines y la obra en sí. Por otro lado, quiero comentarles que lo importante ha sido o una fortaleza que me ha permitido llevar a cabo la parte de la iluminación, pues es la experiencia que tuve como bailarina activa, ¿no? Que me permitió conocer muchos espacios en los cuales en esos foros había distintos tipos de iluminación o equipos más bien, y eso es lo que nos permitía sentir, representar, contextualizar y significar más bien esas danzas, esos bailes que se fueron transformadas y coreográficamente o muy apegadas a lo que es la realidad, y es para poderlos llevar. Sin la iluminación sería complejo, hablando de un lugar, hablando de un auditorio, de un teatro, sería complicado porque no veríamos cuáles son, ni veríamos a los bailarines, no le daríamos realce a la indumentaria, a la ejecución de sus coreografías, exactitud, muchas cosas, o sea, estaríamos a oscuras. Todos los elementos son importantes, tanto el cuerpo de bailarines como el equipo técnico y como el equipo de vestuario, utilería. Somos una gran familia en ballet folclórico. Y bueno, yo pertenezco al de ahorita, formo parte de la iluminación. Y bueno, yo agradezco a la Universidad Veracruzana el que me haya permitido vivenciar primero como bailarina, porque eso sí era una parte que sabía que quería representarlo y que quería, pues, esa vena artística más bien, ¿no? Y ahora vivirlo de otra forma, desde la cabina también tengo esa oportunidad de observar, de ver esas nuevas generaciones, cómo hoy bailan. Y entonces es donde yo tengo que matizar y ver y crear y pensar para poder lograr y darle al público y que puedan admirar nuestras danzas de México y, ¿por qué no?, también de Latinoamérica. Bueno, yo los invito a una función de ballet folclórico y cuando lo vean anunciado, vayan a verlo para que confirmen lo que les he dicho.